Hola, para entonces ya me he presentado, pero me gustaría hablarles un poco sobre mi vida. Estudié la primaria y secundaria en una escuela llamada Anderson School y el último año de preparatoria en Erasmus College, en Inglaterra. Allí en Inglaterra fue donde creo que crecí más, ya que ahí me di cuenta lo que se trata la vida, básicamente. Supe cuáles son mis intereses, supe cuáles son más o menos mis ideologías y supe para qué estoy hecho. Ahí fue donde aprendí que la robótica podría ser algo que me dé mucho interés, ya que en Inglaterra en sí hay muchas personas discapacitadas, por así decirlo. Y como ya eran parte de mi familia para entonces, mis amigos, me di cuenta que podía hacer algo. No me quise fijar mucho en México, porque para entonces era una persona muy egoísta. Pensaba que lo único que importaba era yo mismo, hasta que me di cuenta que no. Que mi familia, que mis amigos también son muy importantes. Después entré al TEC y tuve una vida normal. Siempre quise ser un ingeniero biomédico desde que entré desde tercera secundaria, que fue donde regresé a Inglaterra, hasta hoy en día, que estoy en el TEC y estoy en la prepa. Llego a cuarto semestre y me hago el test de Oriéntate, donde aquí voy a poner todos los resultados que tuve. Ahí hablo sobre el liderazgo, hablo sobre toma de decisiones, sobre el liderazgo y sobre mis emociones, mis fortalezas y debilidades de emociones. Y llegó la hora de hablar sobre mi familia. Básicamente, todos son abogados. Yo quiero ser un ingeniero biomédico. Aquí voy a poner una fotografía bien chida, bien chingona sobre qué es eso y cómo lo está promocionando el TEC. Llegó hora de hablar de los mejores tips que me han dado para la ingeniería biomédica. Número 1. Siempre piensa en grande. Número 2. No te preocupes por el futuro. Pasará lo que tenga que pasar. Número 3. Nunca dejes todo a última hora. Número 4. Ten la mente abierta. Número 5. Y para el último, ten siempre amigos. Siempre te ayudarán en lo que más lo necesites. Y llegó la hora de hablar de las carreras que más me interesan. Me interesa mucho ingeniería biomédica. Pero no dejemos atrás que otras posibilidades. Por ejemplo, también está la medicina, que me está... No es que no me interese, sino que... O sea, siento que me gustaría mucho, pero no es como mucho para mí. No es para mí. Y también está la ingeniería mecánica, que también la considero como una gran posibilidad. También tengo dos universidades en mente. Está, por ejemplo, la Freie Institut de Alemania, en Berlín. Y también está el TEC de Monterrey. Ok, a corto plazo, acabar la prepa, empezando por ahí. Mediano plazo, pienso acabar la universidad. Para entonces, durante el proceso de acabar la universidad, ya habré aprendido a japonés. Largo plazo, pienso hacer una maestría en Japón, en Tokio, para ser exactos. Aún no sé todavía qué universidad. También sería planear eso. También pienso casarme y tener una esposa e hijos.